Desde las turbulentas aguas de la costa norte de Puerto Rico surge un semental con majestuosidad, energía, posteriores, tamaño, brío, buenos aplomos, isocronía y mansedumbre. Su nombre es Armagedón. Armagedón es un hijo de labriego en la yegua Migdalia, una hija del legendario Don Toquí. Su exclusiva línea materna aporta unas características ideales a las líneas de labriego para complementar y mejorar el paso fino puro puertorriqueño. Desde el 1997, Armagedón viene ganando las ferias de paso fino más importantes de Puerto Rico, como lo son las ferias Dulce Sueño, la Candelaria, las estatales de la Federación, la Feria del Campo y muchas otras más. Entre sus hijos campeones se encuentran Poema del Yumac, Potranca campeona en paso fino Copa Hormigueros 2006. Potranca, desde que entró hasta que terminó, ha trabajado con la misma energía, la misma velocidad. Es una potranca fina, una potranca que nos marcó muy claramente los cuatro tiempos laterales al momento de pasar por la pista dura y en la pista blanda igualmente, si ustedes la oyen de cerca, nos los va marcando muy claramente. Una potranca que es merecedora del primer lugar en el evento de potranca hasta 42 meses. Muchas gracias. La decisión del evento quedó como sigue. Para primer lugar, el ejemplar con el número 20, 24, Poema del Yumac, Armagedón en Poetisa, Guillermo Martínez dueño, Quiquitoro montador. Otra de sus crías campeona es Profecía de Armagedón, yegua campeona en bellas formas y paso fino. Recorrido individual, el ejemplar con el número 20, Profecía de Armagedón. Armagedón en Poetisa, José López montador. Como si esto fuera poco, entre sus hijos campeones se encuentran Apocalipsis de Armagedón, campeón potro en bellas formas y paso fino en la Copa Hormigueros. Por más de 30 años, el señor José Ramón López, el dueño de este semental, ha buscado mejorar la raza de paso fino con caballos y yeguas de calidad. Armagedón puede ser un gran contribuyente para mejorar nuestra raza de paso fino puro puertorriqueño.